Una semana más repasamos la actualidad de Camargo en nuestra comarca. Ya están disponibles las tres principales obras que los hermanos González Echegaray hicieron sobre Camargo, entre ellas una inédita. Mientras que la exposición que recorre su vida y su trabajo se puede visitar hasta el 16 de febrero en La Vidriera. Aunque quedan muchas actividades por delante, como conferencias, rutas guiadas y el acto central el 5 de febrero. Camargo reabre las instalaciones deportivas con mayores medidas de seguridad y siempre con cita previa. La alcaldesa hace un llamamiento a la responsabilidad individual en la lucha contra el coronavirus. Camargo y los González Echegaray son los protagonistas de hoy, porque continúan los actos dentro de las jornadas organizadas con este mismo nombre y que nos han acompañado durante el último mes. En este caso, se trata de la presentación de tres libros, uno de ellos inédito, de los dos hermanos. El yacimiento de la Cueva del Pendo de Joaquín, Camargo, mil años de historia, y los González Echegaray de María del Carmen. Tres obras de valor incalculable. Formando un pack de tres obras de valor cultural incalculable. El libro de Joaquín sobre la Cueva del Pendo permite realizar un recorrido detallado con resultados de las campañas de investigación que se llevaron en los años 80, gracias a las cuales pues, pudimos comprender la magnitud y el alcance de la importancia de esta cavidad. Y en cuanto a la obra de María del Carmen sobre los años, sobre los libros, el libro Mil años de historia de Camargo, pone en relieve la importancia que este territorio que ahora habitamos nosotros ha tenido siempre para Cantabria, para España y para el conjunto de Europa desde el punto de vista histórico, económico y artístico. Estas tres obras se han editado en un solo pack que estará presente en las bibliotecas de colegios e instituciones. En total habrá 300 packs a disposición de todos los que quieran tener uno, financiados por la Concejalía de Desarrollo Local de Camargo. Aunque la edición de las jornadas también cuentan con la participación de otras entidades, como la Consejería de Cultura de Cantabria. Su titular, Pablo Zuluaga, ha destacado la importancia de lo nuestro para que 2021 sea el año de la recuperación de Cantabria. Sin duda, el año 2021 es el año que nos toca recuperar Cantabria. Y una de las llaves que tenemos precisamente es aprovechar nuestras oportunidades. El patrimonio y la cultura son herramientas únicas que tenemos en Cantabria y que debemos saber aprovechar para garantizar nuestro mejor futuro. Una presentación que ha tenido lugar en el Museo Etnográfico de Cantabria, uno de los símbolos de Camargo, aunque las actividades van mucho más allá. Otro de los atractivos que ofrecen las jornadas está la exposición que se puede visitar hasta el 16 de febrero en el Centro Cultural La Vidriera y que permitirá conocer la aportación de María del Carmen y Joaquín al conocimiento arqueológico e histórico-artístico del municipio a través de la recopilación de muchos de los elementos que forman parte de su vida personal y profesional. Una sección importante de esta exposición se dedica a la ingente labor investigadora de ambos sobre el patrimonio cultural del municipio, con dos referencias imprescindibles. Camargo, mil años de historia, publicada por María del Carmen en 1987, y las excavaciones que Joaquín realizó junto a Leslie Gordon Freeman en la Cueva del Julio de Higoyo entre 1978 y el 2000. También se cuenta con un apartado dedicado a la Cueva del Pendo, la cavidad declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, que el arqueólogo descubrió al mundo entre 1955 y 1958, así como su valoración del descubrimiento del friso de las pinturas de 1997.
Para la organización de la muestra se ha contado con la participación de la propia familia González Echegaray y materiales de entidades como el Museo de Altamira, el MUPAC, el Museo Etnográfico, el Centro Ciese Fundación Comillas, la Universidad de Cantabria o el Centro de Estudios Montañeses, entre otros. Las actividades dentro de Camargo y los González Echegaray no finalizan aquí, porque hasta el 17 de febrero hay exposiciones, conferencias, rutas guiadas y más publicaciones. El día 21 se cierra el ciclo de conferencias que se viene desarrollando en el Centro Cultural La Vidriera, con la titulada El legado de María del Carmen González Echegaray, que impartirá Celestina Losada, directora académica de CIESE Fundación Comillas. Además, los próximos días 23 y 30 de enero habrá rutas guiadas por las zonas, hitos y monumentos, objeto de estudio por los González Echegaray, una de las actividades más populares de todo este ciclo. El acto central se producirá el 5 de febrero de 2021 con el acto institucional de denominación de dos calles, en la que cada una portará el nombre de uno de los dos hermanos. Sobre Camargo y los González Echegaray, para nuestro municipio es un honor llevar a cabo estos actos con los que estamos poniendo en relieve las figuras de María del Carmen y de Joaquín. Se trata de una oportunidad excelente para repasar la labor fundamental de estos dos hermanos a la hora de dar a conocer el papel de Camargo en la historia de la humanidad y a la hora de poner en valor su trabajo y su contribución con Camargo. Para entrar, tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente. The Square inaugurará la programación de la Filmoteca de este 2021. Dirigida por Robert Oslund en 2017 y protagonizada por Claes Bane, Elizabeth Moss y Dominic West, fue la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo, puede que el animal no perciba su presencia y se puedan esconder entre el rebaño, sabiéndose a salvo porque otra persona será la presa. Como todas las proyecciones, comenzará a las 7:30 y la entrada tiene un precio de 2,50 €. Aunque eso sí, recuerden que hay limitación de aforo. ¡Toma ya, qué cañero! ¡A qué mola! El 22 de enero se podrá ver el film francés Cartas a Roxane, dirigido por Alexis Michalik e interpretado por Thomas Solivier, Dominique Pinon, Olivier Gourmet y Guillaume Bosset, centrado en la vida del poeta y dramaturgo Edmond Rostand y la creación de su obra Cyrano de Bergerac. Nariz. Esta obra será soberbia. ¿Y después qué ocurre? No lo sé. ¿Y Roxane qué hace? ¡No lo sé! Para mí esta obra es especial, como si le hubiera volcado mis carencias. El enero cerrará con Las buenas intenciones, producción francesa dirigida por Gilles Legrand e interpretada por Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Claire Semon y Tim Safey, que se podrá ver el día 29. La Concejalía de Deportes ya ha reabierto las instalaciones deportivas de La Vidriera, Cross y La Maruca con un nuevo sistema de reserva que pretende garantizar la máxima seguridad. El concejal del área, Gonzalo Rodeño, ha explicado que estas medidas están recogidas en un detallado protocolo elaborado por su departamento, aunque ha advertido que los usuarios deben ser conscientes de que el uso no va a ser como antes de la pandemia. Por ejemplo, solo se podrá prescindir de la mascarilla en las piscinas, pero habrá que llevarla puesta en instalaciones como saunas y gimnasios, y habrá que reservar por turno y por instalación. La reserva se puede solicitar ya mismo, preferentemente contactando con el número de teléfono de la instalación deportiva, en el caso de Cross el 942-260202, en La Vidriera el 942-25-37-55.
También se pueden realizar por internet a través de la web www.aitocamargo.es/deportes. Por último, se podrán realizar de manera presencial en la recepción de las instalaciones. Lo que sigue cerrado son los cursillos de natación, actividades dirigidas, los hidromasajes y la sauna de cross, que se mantienen suspendidos hasta nuevo aviso. Camargo continúa con la solidaridad, porque ha recibido un lote de donación de mascarillas, en este caso 6.000, que provienen de dos ámbitos, 4.000 de ellas de la delegación del Gobierno y otras 2.000 de la empresa camarguesa Emphasis Medical, que ahora repartirán entre centros de mayores, residencias, trabajadores municipales y colectivos necesitados. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, y el primer teniente de alcalde y concejal de Protección Civil, Héctor Lavín, han recibido las entregas de estos lotes de mascarillas y han agradecido la gran solidaridad mostrada. Aunque lo principal de todo es mantener la responsabilidad individual en la lucha contra el COVID, así lo ha asegurado la alcaldesa de Camargo. Vuelvo a apelar a lo mismo que he apelado desde el mes de marzo, que es a la responsabilidad de todos nosotros. La mascarilla tiene que formar parte como una prenda más de vestir y no nos podemos relajar ni incluso cuando estamos con las personas que menos pensamos que nos podemos contagiar. Esa es la clave de todo, ¿no? Si somos estrictos con estas medidas, yo creo que no habría que tomar otras como les toca tomar a la salud pública, que son más difíciles e impopulares para todos.